trasladamos hasta Trinidad de Beni. Juan Carlos Alberti se encuentra en vivo con más información. Adelante, por favor. Así es, buenas tardes. Cívicos y parlamentarios se encuentran reunidos en una vigilia a la espera de los resultados de la reunión nacional de cívicos en la ciudad de Santa Cruz. ¿Cuál es la propuesta del departamento del Beni para esta reunión? Bueno, muchas gracias, muy amable. El departamento del Beni ya planteó una propuesta al Movimiento Cívico Nacional. El presidente del Comité Cívico del Beni está en la reunión nacional de comités cívicos y ha planteado un cabildo simultáneo a nivel nacional. Vamos a esperar que nuestra propuesta sea analizada y la determinación que tomen allá la vamos a implementar aquí en el departamento del Beni. Parlamentarios también están reunidos. Sí, como bancada de Creemos en el Beni, estamos apoyando a nuestro comité porque como en los 21 días vamos a hacer una fuerza conjunta para que paren los atropellos y paren la persecución en nuestro país. Y en el departamento del Beni, ya que ha sido un abuso lo que ha pasado en días anteriores. ¿Qué otras acciones puede tomar el departamento del Beni con relación a lo que está sucediendo y al apoyo al comité cívico? Buenas tardes y gracias por su cobertura. Bueno, nosotros como bancada de CC en el Beni vamos a iniciar con una denuncia ante los fiscales que ejecutaron las órdenes de aprehensión, vulnerando todo el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas. Hágase la denuncia, ¿cuándo se presentaría? En el horas de la tarde estaremos presentando ya esta denuncia contra los autores materiales de este acto. Una orden ilegal que han cometido una infracción de una aprehensión que no han seguido con el debido proceso. Entonces nosotros hoy día vamos a presentar la denuncia correspondiente. Gracias. La propuesta que ha llevado el departamento del Beni es la realización de un gran cabildo.